Bienvenidos a mi canal Noemí Tejedora. Gracias a Dios estamos con un video tutorial. En esta ocasión vamos a hacer lindos llaveros personalizados para regalar este 14 de febrero por San Valentín. Miren, yo he hecho acá el nombre de mi esposo y mi nombre para regalar. Y esto es para mi hijito, le he puesto un sticker de hombre araña. Y atrás he puesto su nombre. Lo bueno es que vamos a hacer de botellas plásticas. Mire, reciclada. Puede ser de agua o de gaseosa. Y lo vamos a combinar con nuestro amado tejido. Dicho esto, vamos con los materiales. Para nuestro llavero vamos a necesitar hilo macramé del número 12, matizado, brochet del número 2, un encendedor, tijera, vamos a utilizar plumón indeleble, un corrector o liquid paper para hacer el nombre, silicona para pegar, un arito de llavero, un molde. Miren, nuestro corazón tiene 6 centímetros y botella plástica, sea de gaseosa o de agua. Miren, y vamos a necesitar también un perforador, o en esta ocasión yo voy a utilizar un desarmador. Lo voy a calentar y lo voy a hacer los huequitos. Y vamos a estar utilizando también un microporoso color rojo escarchado. Vamos con el paso a paso. Ya que tenemos nuestro molde forma de corazón, solo vamos a poner acá en el microporoso y lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar bien y lo vamos a cortar. Vamos a cortar dos. También vamos a cortar en la botella plástica. Miren, solo le he cortado la parte blanda. Y lo vamos a poner nuestro molde. Y también igual lo vamos a marcar. Y lo vamos a cortar dos también. Acá ya corté y ya pegué también, miren. Está pegado y ya le he escrito el nombre. Ahora nos toca pegar la botella plástica. Miren, antes de pegar yo le he puesto estos puntitos por donde voy a hacer los agujeros. Más o menos mide medio centímetro, miren. Y para hacer los agujeros. Ahora vamos a pegar. Solo vamos a pegar, echar la silicona acá en por el borde del corazón, nada más. Miren. Y lo vamos a pegar. Ahí está, ¿ves? Para que sea más fácil de hacer los huequitos, ¿ves? Y así vamos a pegar por ambos lados. Miren, acá yo ya pegué y le he puesto ganchitos de ropa para que ajuste y así pegue. Miren, es opcional. Si quieren pueden poner nombre o sticker o dejarlo solo así.
¿Ves? Igual brilla bonito. Ahora vamos a hacer los orificios para tejer los bordes. Miren, yo ya hice los huequitos. Me han salido 36 huequitos. Solo faltaría tejer. Mira, vamos a meter nuestro crochet por el agujero y lo vamos a pasar. Listo. Vamos a hacer dos puntos bajos en todos los agujeros. Es así. Así. Vamos a hacer. Dos puntos en cada huequito. Así, mira. Vamos a ir escondiendo esta hebrita. Así. Mira, así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar aquí. Miren, acá yo ya hice. Miren qué bonito está saliendo. Aquí estoy. En este huequito vamos a hacer tres puntos bajos. Ahí está, tres puntos bajos y ahora vamos a hacer dos puntos bajos en cada agujero. Así de. Así nos vamos a ir hasta terminar todo. ¿Okay? Mira, ya hice todos los agujeritos, ya los tejí, mira. Ahora como ya llegué acá, voy a hacer un punto deslizado, acá en el medio del punto donde empezamos. Un punto deslizado. Ahí está.
y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a coger el llaverito. Miren, por acá vamos a tejer para que quede más seguro. Miren, para que no se salga. Voy a enganchar y voy a pasar por la cadena. Uy, se salió. Listo, vamos a hacer 2 veces, punto bajo. Miren así. Y luego vamos a volver por las cadenas, solo punto deslizado. Así. Miren. Así. Punto deslizado hasta llegar. Aquí. Y lo vamos a esconder acá donde empezamos con la cadena. Ahí y vamos a jalar bien, vamos a cortar el hilo. Miren, así. Ahí está, para que quede así. Ahora tocaría cortar y asegurar los hilos. Miren acá. Solo falta quemar, nada más. Miren qué bonito nos ha quedado estos llaveros. Miren qué hermoso está, precioso. Miren, ustedes lo pueden hacer en colores que quieran. También pueden poner tela estampada, o pueden hacerlo solo con botella plástica y echarlo lentejuelas, perlitas o escarcha también. Está muy lindo, listo para regalar. Miren, está bonito. Pues tejedoras, si les gustó el video y los llaveros, no se olviden suscribirse, darle dedito arriba y comentar. Pues hasta el próximo video tutorial. Que Dios me las bendiga a todas. Gracias.